Juan Pedro Yáñez Carvajal, en entrevista, nos habla sobre el problema que suscitó en la elección de consejeros y que él no participó ni emitió su voto para la planilla que él apoyaba y que quizás, porque él fue contendiente a la presidencia municipal, por eso pensaron que él pudo manipular las elecciones. Bueno, yo creo que el hecho de que hayamos participado como candidatos pues implica estar en contacto con la gente, implica estar al pendiente de lo que hace la gente de nuestro partido, implica estar con ellos. Yo creo que politizarlos, que no deben de politizarlos, es la presidencia municipal, porque de hecho ya ganaron y tienen que gobernar para todos. Yo creo que no se vale que estén todos los funcionarios de primero, segundo y tercer nivel en unas asambleas que les corresponde solamente a los ciudadanos. Yo fui simple y sencillamente porque la gente del barrio primero me llamó, pero fui después de que ya la asamblea se había hecho, de que ya la elección había pasado y de que me hablaron como un apoyo más para ese grupo de personas que de alguna manera tenemos, y no nada más en el refugio, lo tenemos en todo el municipio. Lo mismo pasó en la Cruz del Mezquite. Pero yo creo que aquí los que no deben de politizarlo son ellos, porque al final de cuentas nosotros tenemos nuestros lineamientos y tenemos nuestra gente en el partido. Nosotros tenemos que seguir luchando con nuestro partido. Los que deben de ser apartidistas es actualmente la presidencia, es la que debe de trabajar para todos y de manejar un gobierno abierto, un gobierno plural, y eso es lo que no estamos viendo. Que en realidad quien lo está politizando son ellos, y que si quieren politizarlo, pues nosotros estamos dispuestos a defender a la gente que de alguna manera creyó en nosotros y que ahorita se está yendo desilusionada con esta actual administración. Entonces yo creo que sí debemos de luchar y vamos a luchar y seguiremos luchando como ciudadanos que tenemos la obligación de hacer ver los errores que hay en la administración. Yo creo que eso sí lo tenemos que hacer como un deber ciudadano y que donde la gente nos pida, ahí estaremos dando la cara y enfrentando.